es el principal río de los valencianos, es el segundo río del Mediterráneo español. El sol aporta más de la mitad del agua del País Valencià, pero está pasando una crisis sin precedentes. Problemas de falta de cabal y problemas de contaminación de las aguas. El seu pas per la Mancha, cuando siempre había incrementado el seu cabal de los brolladores de la agua subterránea que alimentaban el río, en estos momentos la situación se ha invertido y el agua superficial se está infiltrando cap a l'aqüífer, perdent una gran cantidad. Hace 10 años que Zaplana, ya en su etapa como presidente, decidió que era necesario llevar agua en abundancia a Alicante para satisfacer las grandes demandas que se preveían por el desarrollo urbanístico que se quería realizar en aquella zona. Y entonces fue cuando se hizo el famoso Pacto del Agua, en el que se le cedía a Castilla-La Mancha la mayor parte del Júcar. Se legalizaron más de 100.000 hectáreas de regadío a la Mancha Oriental y las consecuencias han sido nefastas para el Xúquer. La que restaba se iba a trasladar vía trasvase Júcar-Vinalopó hacia Alicante, y la que no quedaba ya, la que desaparecía en la ribera, es decir, el déficit de agua muy grave que se generaba en la ribera, pues se iba a cubrir con el trasvase del Ebro. El trasvase del Xúquer al Vinalopó, contemplat en el Pla Hidrològic de Conca, suposaba, tal y como estaba concebut desde Cortes de Pallars, la mort definitiva del río. Yo discutía en ellos diciendo que no, que ese pla feria todos y no mataba a ninguno, y que así más siempre tendría agua, y que lo de Castilla-La Mancha y había que ser solidarios en ellos. Ahora nos damos cuenta día por día de que nos están engañando. ¿Y quién nos está engañando? Nos están engañando los mismos políticos. Eso va a originar una fortísima reacción y una campaña encapsulada por Xúquer Viu, pero recolzada por los regants, por organizaciones ecologistas, por los ayuntamientos y por entidades sociales de la Ribera y de otras comarques valencianas. Esta reacción social va a culminar en una gran movilización, una gran manifestación a Sueca el 23 de mayo de 2007. En un conflicto entre valencianos, en un conflicto interno en la Comunidad Valenciana, se ubica, se sitúa de una forma radical e incomprensible en favor de uno de los dos, en vez de haber procurado mediar, que era la tarea que le correspondía como presidente, ¿no? ¿Por qué hace eso? Bueno, lo hace evidentemente porque Camps depende de ese poder urbanístico, de ese poder del sector de la promoción, de lo que se llama comúnmente como el sector del ladrillo, que es quien le ha puesto ahí y quien le ha mantenido. Cuando hablamos de 30 litros por persona y día, estamos hablando del 1% de todo el agua que sacamos de los acuíferos y de los ríos. Es nada. Por esa razón nunca habría conflictos. Los derechos sociales, 130 litros por habitante y día, tampoco va a generar ningún conflicto. Nunca va a haber un problema de escasez por eso. Los problemas de conflicto y de escasez aparecen como fruto del desarrollo desmedido de los procesos productivos, en donde no existe límite a nuestra ambición. Nos ha visto el rabo a estos señores y a estos políticos, es decir, que están totalmente equivocados en la política hídrica y opinan de que el que no piensa como ellos es contrario a la Comunidad Valenciana y es antivalenciano, que eso pasará factura.